Dos edificios enfrentados distan entre sí 60 metros. Primero lo leéis y luego hacéis el dibujo. Desde la azotea del primer edificio, que se encuentra en una altura de 35 metros, se observa el tejado del otro edificio con un ángulo de elevación de 38 grados. Averigua la altura del edificio más alto. Vamos a ver, tengo dos edificios. Un edificio y otro edificio. Uno más alto que otro. Dice desde la azotea del primer edificio que se encuentra a 35 metros, es decir, que esto mide 35 metros de altura. Se observa el tejado del otro edificio con un ángulo de elevación de 38 grados. O sea que si miro de aquí a aquí, para mirar la puntita del otro edificio, esto tiene que formar un ángulo de 38 grados. ¿Vale? Y te dicen que la distancia de aquí a aquí, que están separados, 60 metros. Este no sabéis hacerlo. Hay que calcular esto. Hay que calcular esto. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué tengo que usar? ¿Seno, coseno, tangente? La tangente. ¿Por qué? Porque tengo un cateto y quiero calcular el otro cateto. Y la relación que me relaciona, valga la redundancia, el cateto con el otro cateto es la tangente. La tangente sería cateto opuesto, le voy a llamar X, partido cateto contiguo, que sería 60. Así que X es 60 por tangente 38, 46,67. Y ahora, para saber la altura del edificio, muy importante, porque la gente calcula esto y ya está, no, hay que sumarle esto. La altura sería los 35 de uno más los 46,67, que mide el más alto que el otro. 81,68. Estos son 2,5 puntos. Por Dios.